sing, lucky groovy melody, the ending has no crack in here. I love just a casual melody. You won't have a casual song. Yes, no, you have this melody. All I did was divide your head. Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Rocky Dog Badech en Rockwell con una suerte del 93%. Bueno, pues recordarán en el video anterior que a Jan por poco y lo ya saben qué, pero por fortuna Bakshi reaccionó y pues ahorita Bakshi se está madriendo a todos. Pues a darle duro, a ver qué más pasa. Ay, perdón, mi silla siempre se me baja. Y quedamos en el Gangster de Chicago 1. Pues está gritando, ¿no? ¡Ya! ¡Yeah! Odio hacer gritos. El sonido de un disparo. Un sonido brutal que te hace querer desvanecer tus oídos. Y el sonido de un bloque de hierro golpeando cuerpos vivos, haciendo que los huesos rugieran, hace que en medio de este ambiente escalofriante se sintiera una tristeza imparable. Gánster del Chicago 4. ¡Maldito asesino! El burro hablando de orejas. Bakshi deja caer al hombre al que le rompió el pecho con un machete. Sangre fresca se derramó del cuerpo de Bakshi, desde el flanco que había sido desgarrado por la escopeta. Hay que recordar que Bakshi está herido, si le dispararon. Es increíble que pueda hacer esto mientras está lastimado, en serio. Frente a mí se refleja una ametralladora abandonada en el suelo. Y el mundo parece el stop motion de una película. Con un arma ensangrentada, Bakshi luce como una bestia asombrosamente herida. Luego, llegó a escuchar un sonido desgarrador no muy lejos de Bakshi. Y ahí, uno de los gangsters agarra la ametralladora y apunta a Bakshi. ¡Oh, oh! Al terminar de apuntar a Bakshi, aprieta el gatillo. Yo... ¡Maldita sea! A pesar de que nunca tuve una, ni mucho menos... llegué a usar una, agarré la ametralladora que vi antes. Estaba tan pesada como una gran... como un gran bloque de acero. Y yo, con mis manos esposadas que no podía mover correctamente, apunto. Debido al desastre, los sujetos parecían piedras tiradas en el camino que nunca antes había visto. Yo... ¿en qué diablo... qué diablos estoy haciendo? Gangster de Chicago 4.
¡Toma esto, monstruo! ¿Vas? Espanto el ruido. Este del Chicago 4. Ok, para las que no se me pierdan el contexto, durante todo el desmadre, Jan llegó a ver una ametralladora cerca de él. Y también llegó a ver a uno de los tipos apuntándole a Bakshi con otra. Entonces lo que hizo Jan sin pensar fue agarrar la ametralladora y disparar. Y parece que sí le dio al tipo de Chicago que estaba por dispararle a Bakshi. En pocas palabras, Jan protegió a Bakshi. ¡Oh! ¡Qué diablos! Y esposado, ¿eh? ¡Pinche Jan! Yo no supe ni en qué momento apreté del gatillo de la ametralladora. Tan pronto como apreté el gatillo, debido a la fuerza de presión, un trozo de acero voló hacia mí. Me golpeó en el pecho y rodé de espaldas, sintiendo como si me estuviera asfixiando. Ay, pobre Jen, su primera vez usando una ametralladora. Y esposado. La voz llena de ira y el disparo no se escucharon. Cuando levanto la cara y volteo la mirada hacia el otro lado de los dedos de mis pies, miro hacia que fue antes el atacante. ¡Maldición! Lo primero que apareció a mi vista fue mi polla. Yo aquí toda seria, imaginándome el Jan todo bien chingón, disparándole, protegiendo a Bakshi. Y me sale que lo que primero que vio Jan al bajar su mirada fue su... Dios, ¿cómo quieren que me ponga seria con este tipo de detalles? No me quejo, está bastante gracioso. Miré alrededor y agarré los pantalones despojados y abandonados y me los metí por las piernas. Es cierto, recuerden que Jan estaba a punto de ser ya saben qué y... O sea, Jan debió haberse todo bien chingón disparando una ametralladora con esposas y todo. Pero estaba semidesnudo, creo que se le olvidó ese hecho. Creo que la escena fue bastante hilarante. Me encantaría ver esto en anime. ¿Por qué no hacen anime del Aikido? ¿Por qué no? Bueno, ya que... Hay que tomar lo que se ofrece. ¿Dónde iba? Ah, sí, miré alrededor y agarré los pantalones despojados y abandonados y me los metí por las piernas. Entonces, como pensé que la ametralladora ya no tenía balas, decido usarla como un bastón y me pongo de pie con las manos esposadas. Había un penetrante humo a mi alrededor. El olor acre que atraviesa mi nariz se mezcla con la sangre todavía caliente y el mal olor del cuerpo humano desgarrado y lleno de despojos. No había nada que se moviera, excepto yo. No, me equivoco. Frente a mí, lentamente, como si se tratara de un gran árbol balanceándose en el viento, ese hombre se movía. Bakshi. Y Bakshi, sin mirar, sin hacer ruido alguno, se puso de pie. Créeme que Jan se pregunta lo mismo. ¡Joder! ¿Qué diablos estás haciendo, cachorrito? ¿Salvando tu culo? ¡Sí! ¿Cómo? ¡Cállate, bastardo! Con una voz aturdida, los costados que fueron desgarrados por los disparos al cuerpo de Bakshi estaban llenos de sangre fresca que no podía ser reprimida con la mano. ¿Por qué? ¡Maldición! ¿Me he vuelto loco? ¿Otra vez se ha vuelto loco? ¿Por qué este maldito loco bastardo sigue vivo? ¿Quién sabe? ¿Por qué le disparé a esos sujetos de Chicago? No sé.
tú dime. ¿Por qué? Maldición. Hace unos segundos, una tormenta de disparos que hizo que el mundo se derrumbara, gritos y rugidos de hombres, carne y huesos aplastados y salpicaduras de sangre, los horribles gritos de la muerte. Todo desapareció y fue silenciado. No, este sonido aún continúa débilmente. El sonido de la sangre goteando, desbordándose de la caja de la camioneta destrozada y los cuerpos detrás de ellas. Y... Estamos Bakshi y yo. El aliento seco suena el uno del otro. Su sonido inorgánico, como el viento rugiendo a través de ramas muertas, resuena. No podía moverme. En lugar de una varita, usé una ametralladora que había disparado todas las balas como bastón, y desde el suelo me paré frente a la bestia más feroz y horrible. Bakshi, pobrecito de ti, Jan piensa que eres horrible. Si me muevo aunque sea un poco, en ese momento Bakshi me matará. Como ese es el caso, no puedo moverme más. Pero... Jan, no creo que Bakshi te haga algo, ¿eh? No sé por qué, pero... algo me dice que no creo que te haga nada. Y mucho menos ahora que estás súper herido. Bakshi no me da ninguna advertencia. Perdió el interés en un instante cuando me estaba mirando con ojos salvajes. Todavía se tambaleaba y comienza a moverse. Como si el bastardo de Bakshi supiera que no quedaban más balas en mi ametralladora, se movió sin interés. Al parecer ya no tenía ningún interés en tratar conmigo. Las armas de los mafiosos que fueron asesinados están rodando por todas partes. ¿En qué diablos está pensando? ¡Maldita sea! Debería agarrar una pistola y dispararle a Bakshi por detrás. Entonces, así seguramente podré escapar. Ya no podía entender nada, ni siquiera lo que yo mismo estaba pensando. Creo que es el mismo caso para él. ¿Por qué le disparé a esos mafiosos? Tienes que estar jodiendo. Con mis manos esposadas recojo la pistola del gánster que se había caído. Pero Bakshi no me presta atención y se mueve. Este loco camina hacia la camioneta destrozada como si nada. Entonces, en el asiento del conductor lleno de agujeros, fue a la plataforma de carga. Todo ese movimiento le está causando un dolor severo. Bakshi lo mira mientras exhala como si estuviera gimiendo. Bakshi, mejor no hables, güey. Deja de moverte. ¡Mierda, maldita sea! ¡Fuimos atacados tan fácilmente! Mira los restos de los hombres que eran sus secuaces. Los gánsters que ahora están brutalmente agujereados. Bakshi comenzó a maldecir mientras tosía. ¡Maldita sea! A pesar de haber juntado buenos traseros,
que me podrían de ser de buena utilidad entre la basura de Rowell. ¡Mierda! Bakshi golpea la camioneta llena de agujeros de balas como un rayador muchas veces con su mano y escupe sangre de su boca. Mientras tanto, cada vez que Bakshi golpea y pone su fuerza en él, las heridas en su costado provocadas por los disparos de escopeta hace que la sangre negra se derramara aún más de él. Si la sangre continúa desbordándose así, no importa lo duro que fuera esta bestia loca, morirá. Debería dispararle ahora mismo. Incluso si no hago nada como esto, ¿podré salvarme a mí mismo? ¿No tendría que apretar el gatillo? Sin embargo, mientras pensaba en eso, frente a mí, que no podía moverse muy bien, Bakshi se aleja de la camioneta aplastante y ve un cadáver tirado. Bakshi golpea el cráneo de ese cadáver. ¡Maldición! ¡Maldita sea! ¡Todos fueron derrotados! ¡Ya no puedo hablar! Perdón, ya no pueden hablar. ¡Maldición! ¡Mierda! ¡Mierda! No, pues sí que se la pasa maldiciendo. Bakshi, por el amor de Jesús, deja de moverte y hablarte, nos vas a desangrar. Pero bueno, ¿quién puede detener a este men? Ahora los únicos que quedan vivos ahí es Jan y Bakshi. Bueno, Bakshi medio vivo. En fin, lo vamos a dejar hasta acá. No debo de admitir que la acción que hubo en este video fue genial. ¿Quién hubiera pensado que Jan, sin recordar que él mismo estaba semidesnudo y esposado, hubiera disparado para proteger a Bakshi? ¿Quién lo hubiera imaginado, verdad? Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Qué pasará con la herida de Bakshi? ¿Qué hará Jan, dispararle o no dispararle a Bakshi? Pues ya lo veremos hasta el próximo video. Me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátane!